Hola amigos, bienvenidos al canal. Soy Javi, estamos en RC Pro Granada y bueno, dicen que las comparaciones son odiosas, pero no podíamos evitar esto de tener aquí un X01 y no compararlo con el resto de competidores que tienen en el mercado, con el arma Limitless, ¿vale? Así que vamos a ver qué diferencia hay con estos dos Débora carreteras, dos Débora asfalto, ¿vale? Son dos coches diseñados para correr, para dar mucha caña. Y bueno, vamos a ver principalmente, vamos a empezar por las medidas. Vamos a ver qué medidas tiene cada uno. Distancia entre ejes. Recordad que son escala 1.7. Ambos coches son escala 1.7. Y aquí tenemos distancia entre ejes del Traza, 40 centímetros y medio. Distancia entre ejes del Leadness, tenemos 40 y medio. O sea, exactamente la misma distancia entre ejes. Ahí no cambian. Yo os puedo decir que prácticamente la carrocería le puede valer sin problemas. De hecho, si la ponemos por encima, le entraría perfectamente porque le estorban el alerón y demás, pero le valdría perfectamente. O sea, que en primera instancia podemos decir que de medida entre ejes es la misma. De ancho tenemos 30 centímetros de fuera a fuera en la rueda de este arma. Y aquí tenemos que quitarle la carrocería para que podamos hablar del gobierno. Y aquí tenemos 29 centímetros. Un centímetro más estrecho lo tenemos aquí y atrás tenemos 29 y medio. Atrás 29 y medio, adelante 29. Y el arma tiene 29 y medio. Y aquí tenemos 30. Fijaros que hay medio centimetrito más ancho adelante, quizás sea por la configuración, por la caída que tenga en los neumáticos, por lo que tenga esa pequeña diferencia. Y luego, chasis de aluminio completamente, si veis, completamente a lo ancho este arma, y además tiene estos pliegues que le confieren una rigidez mayor que Artraza, para que este chasis no retuerza en ningún momento. Es como le pasaría al Infraction, ¿vale? Que aquí podéis ver los difusores de aire. Y en el Traza, pues bueno, como podéis ver, también tenemos chasis de aluminio, pero fijaros las dimensiones de este chasis de aluminio. Aquí tenemos 13 centímetros y medio solamente, y aquí tenemos 19, ¿vale? Aquí Arma se ha decidido a meter más carne, más olla, más. Cuando dice quiero ala o pechuga, pues aquí le han hecho la pechuga, pero pechuga gorda, sin problema ninguno. Luego, el largo del chasis, de punta a punta, tenemos 46 centímetros en el Traza, y en el Arma, pues tenemos hasta esta parte que lo cortaría aquí adelante, tenemos unos 54 centímetros. O sea que tenemos el chasis más largo en aluminio, más completo, más largo, más ancho, y también, ¿por qué no vamos a decirlo?, es más grueso. Entonces tenemos más grosura, o sea, tenemos más carne en este coche. En este coche hay más metal en el chasis y más reforzado el chasis que encontramos en el Traza. Luego, el resto de la protección del coche, si os dais cuenta, está protegido, tanto en ese caso son los dos iguales. Quizás está más protegido el Trazas para esto, ya que le podéis ver toda esta protección que tiene, toda esta bañera reconduce el aire y hará que el coche vaya más estable que quizás vaya el Limitless, ¿vale? Porque este tiene pinta de querer ser menos estable, aunque habría que verlo funcionando a los dos en una cosa real, ¿no? No hay en un vídeo de un tiparraco haciendo cuatro pruebas, sino verlo realmente por pilotos que supiesen llevarlo. Yo no soy uno de ellos. El color de la carrocería, guapísimo. El que le gusta el diseño de este coche, no le va a gustar, por supuesto, no le va a gustar el otro, y al contrario, igual. El que quiera un coche más real, no le gusta este tipo Fórmula 1 aquí extraño que han preparado en Arma, comparado con el otro. Con respecto, vamos a empezar hablando de las suspensiones. Suspensiones, estas son tipo Bitboard, ¿vale? Más gordas. De hecho, os puedo decir que la anchura que tenemos en estas suspensiones son de unos 25 milímetros, 25 milímetros en el muelle. Y la cabeza que tenemos es también plástica. O sea, toda la cabeza que nos encontramos en la sujeción del amortiguador es plástica, al igual
que es en el traza. El traza no cambia, también la cabeza es plástica y el cuerpo es de aluminio. La gordura que tenemos de este amortiguador serían unos 18 milímetros, ¿vale? 18, 19 milímetros y en el otro 25. O sea, los amortiguadores del arma parece que tiene mejor pinta que los amortiguadores de nuestro colega de traza. Recorrido, tiene menos recorrido los amortiguadores del arma que los amortiguadores del traza. Aunque ambos, si tenemos en cuenta la distancia hasta el suelo, aquí tenemos unos 2 centímetros, unos 22 milímetros. Y aquí tenemos 18 milímetros. O sea, este coche viene más bajo que viene el traza. ¿Eso en qué nos puede beneficiar? Pues que posiblemente le dé un poquito más de estabilidad. Además, estos deflectores que tenemos en el arma, estos deflectores le hacen y están configurados para que el coche traccione mucho más de adelante y el mismo aire le haga fuerza. De hecho, estas marcas que veis aquí, son precortables para que nosotros las podamos recortar y cuanto más le cortemos, menos va a frenar el coche, menos peso le va a cargar el aire aerodinámicamente adelante y lo va a dejar más libre. Entonces esto depende de nosotros, de nuestra conducción, lo que le vayamos cortando. En la parte trasera tiene tres cuartas de lo mismo. Aquí nos pasaría exactamente igual. Aquí le podemos cortar. Eso no lo tenemos en el traza, ¿vale? El traza directamente lleva en la carrocería lo que la carrocería nos permita, en la carga aerodinámica que nos dé la carrocería. Ambos coches llevan el refuerzo metálico. Aquí lo tenemos en lámina de aluminio y aquí lo tenemos tubular. Este coche no trae electrónica. Ojo, el Limitless no trae electrónica. Es algo que lo tenéis que tener en cuenta. No trae servo, no trae variador, no trae motor, no trae nada de eso. Lo que sí trae, a diferencia del Traza, que nos gusta muchísimo, es que la corona es metálica. Aquí la corona central la tenemos completamente metálica. Ahí la podéis ver. Y eso es de acero, no de acero candil. Eso es de chapa, ¿vale? De lo que hacen las antenas de la C15, de acero. Y aquí tenéis además el orb, ¿vale? O el brazo del servo, también lo trae de aluminio y también lo trae instalado. Las mariposas son de aluminio y si os dais cuenta, las mariposas de las torretas son, si lo medimos, son de 5 milímetros. Tenemos 5 milímetros y cuando nos venimos a las trazas, pues bueno, pues lleva unos 4 milímetros. Entonces, tenemos un poquito más finas las mariposas. El servo, aunque sí lo traemos un tal electrónica, motor espectacular. Espectacular el motor de traza, es un Mamba Monster, ¿vale? El motor y variador viene con emisora. El servo no es muy allá. El servo tenías que haberle metido una cosita un poquito más superior, pero bueno, con respecto a la electrónica no podemos compararlo con el Limitless porque no tiene electrónica, entonces ahí no vamos a comparar la electrónica, pero sí podemos hablar de la mecánica, ¿vale? La mecánica de este coche, todos los brazos lo llevan acero, todos los cardan, el cardan central, si lo podéis ver, es completamente en acero, tampoco lleva diferencial central, eso tampoco lo tenéis y en el traza, la barra central la trae en aluminio, ¿vale? La barra central del traza es en aluminio. Lleva unos soportes para que no vibren, como podéis ver aquí. Tanto lo lleva en la parte trasera como lo lleva en la parte delantera. Y se le ve más rigidez, se le ve más fuerza al arma que a este. O sea, el arma tiene pinta de ser un coche más indestructible, más resistente. Un coche hecho para darle bastante más guerra, bastante más manteca. Si le podéis ver también, si le cogéis, le veis las manguetas de los portamanguetas, ¿vale? Le veis los portamanguetas y las manguetas aquí, que son de bola, pues bueno, son unas manguetas bastante más fuertes que las que trae el Traza, ya que la pinta que tiene el Traza, ya os digo que es un 110. Si lo podéis ver aquí, el Traza lo monta de aluminio, el portamanguetas y la mangueta, que están muy guapas, están muy conseguidas. Además, en el aluminio azul de traza son preciosas, pero son más pequeñitas, parecen las de un Slash, parecen las de un 110. En cambio, aquí estamos viendo que son las mismas que nos podemos encontrar en un Kraton. Lleva los mismos soportes que llevaría un Kraton montado sobre rodamiento y son mangueta y portamangueta gordos, mangueta y portamangueta grandes. El neumático que tenemos aquí en traza es un neumático liso y le podemos hincar la uña sin problema. Aquí ya no.
aquí en este neumático no. Es un poquito más pequeño, es un poquito más pequeño el del arma que el que tenéis aquí. Si podéis ver, hay una pequeña diferencia de altura, como 1 centímetro. 1 centímetro, o sea que son como medio centímetro de diámetro más ancha los neumáticos del Traza con respecto a los del arma. Y bueno, la conclusión, siempre sabéis que me gusta terminar los vestidos, no desnudos. Me gusta terminar los coches vestidos porque creo que para eso los han fabricado, para que los tengamos juntitos, no desnuditos, sino para que los tengamos vestidos con sus carrocerías. La carrocería del Traza, un Lezan un poquito blanduzco. La conclusión, después de verlo todo, si queréis un coche que venga completamente RTR, listo para correr, de una gran marca como es Traza, un coche muy rápido y os gusta la estética carrozada, aquí tenéis un coche de ensueño, un coche de lujo, espectacular. En cambio, si buscáis una cosa más guerrillera, una cosa más resistente, una cosa que queráis tunear, si tenéis por ahí electrónica, tenéis combo, tenéis servo bueno, tenéis una emisorita por ahí y tal, que siempre tenéis por ahí, que yo sé que os gusta guardarlo todo, así que tendréis por ahí algunas cosillas, que sean unas cositas gordas, queréis hacer un 8S, un 12S, pues tenéis que pensar en el Limitless, ¿vale? Es un coche que le vaya a poder tunear y claro, tiene una diferencia de precio importante. Estamos hablando de prácticamente el doble de precio, ¿vale? De ahí encontráis el Traza, si no es el doble, es el 90% más caro, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que calcularos de que os vais a gastar más para tener Traza, por otro lado no vais a tener que reinvertir en electrónica, en cambio en el arma vais a tener que montarle toda la electrónica y os tiene que gustar el concepto de coche. Un Fórmula 1 a los Too Fast, Too Furious 7 creo que es, ¿no? En esos que entraban los coches aquí y lo volcaban. Pues si os gusta ese estilo de coche, el vuestro es el arma. El vuestro además en un azul mate láser que parte la pana. Y si queréis un coche carrozado y es lo más cerca que vaya a estar de tener un Bugatti Veyron, entonces tenéis que pillaros el Traza. No hay otra. Así que espero que se os haya aclarado las dudas a los que estáis ahí indecisos entre uno y otro. Y yo soy Javi, estamos en RC Programada y nos vemos en el siguiente vídeo.